Okay, good morning and you're welcome to your English class. Okay, chicos, estamos próximos a la celebración to the Mother's Day, del Día de la Madre, y vamos a aprender una canción en relación. Okay, esta canción yo se los voy a compartir por el CIET web, pero hoy día la vamos a poner en práctica. Al igual que el resto de clases que tengamos dentro de la fecha cívica, vamos a practicarlo al inicio. ¿Ya? Si llegas tarde, ya no practicas. Okay, de todas maneras lo voy a poner en el CIET web so you can practice at home too. Puedes practicar en casa at home too. Okay, so let's see. Let me share with you. The name of this song is A Mama. No, okay. And it's a song for the Mother's Day. Una canción por el Día de las Madres, okay? So let me share with you. Okay, listen. Let's listen, okay? It's been a long day, but we've come a long way, wouldn't you say? Mama, are you okay? Look what I made you. I colored it blue just like the sky. Like it's on me too, and I've been chasing some dragons. You've been pushing my wagon, and it's been grand. Like you say, yeah, I am. Yeah. Hey, mama, I love you just the way you are. To the moon and past the stars. Hey, mama, I see you no matter how far. You're the song inside my heart, and I would never change a thing. You make me sing. Hey, mama. Looks like it's raining. We're inside playing our duet best. Turn a storm into a quest. You say it's lights out. There's so much I can't stop thinking about. Put your patience to the test, and I've been crazy and daring. You've been loving and caring, and it's been grand. Like you say, I am. Hey, mama, I love you just the way you are. To the moon and past the stars. Hey, mama, I see you. No matter how far, you're the song inside my heart, and I would never change a thing. 'Cause you make me sing. Hey, mama. Hi, Mom. I love her very much. My favorite thing is dancing with her. My mom likes me. Hey, mama. My mom is my best friend. I love that my mom, she snuggles me. My favorite thing about my mom is how she loves me. We love you, Mom. Hey, mama. I love you just the way you are. To the moon and past the stars. Hey, mama. I see you no matter how far. Song inside my heart, and I would never change a thing. 'Cause you make me sing. Hey, mama. Happy Mother's Day. Okay. Happy Mother's Day. Good, guys. Very good. So today, hoy día vamos a aprender al menos el corito, ¿ya? Después tú lo practicas en casa. Yes, hi Adrián, tell me. ¿Algo me vas a decir? No, mis buenos días nomás. Ah, good morning, good morning.
Okay, so let's gonna practice just a short, el coro al menos, ¿ya? Y sobre todo vamos a aprender qué dice. A ver, está esta parte que es el coro. Hey mama, I love you. Okay, hey mama. Hey mama, I love you. Just the way you are, de la forma en que eres. Just the way you are. To the moon and past the stars. Desde la luna hasta pasando las estrellas. And past the stars. What else? Hey mama, I see you. Hey mama, te veo. No matter how far, no importa qué tan lejos. No matter how far. You're the song inside my heart. Tú eres la canción dentro de mi corazón. And I would never change a thing. Y nunca cambiaría ninguna cosa. What else? Cause, porque you made me sing. Porque tú me haces cantar. Hey, ma. Okay, so... A ver, ¿qué más viene por aquí? This is all the shorts. This is todo el coro. Okay, so let's gonna sing. Vamos a cantarlo, okay? Y ahora sí, working with me. Valentina, no la veo. Yaren, no lo veo. Come on, I can see you. So let's sing. I love you. Just when it's been like you say, hey mama, I love you just the way you are. To the moon and past the stars. Hey mama, I see you no matter how far. You're the song inside my heart, and I would never change. Cause you make me sing. Hey mama. Okay, one more time. La última. Vamos chicos, singing, ¿eh? La mejor manera de aprender es singing. Okay. I am. Yeah. Hey mama, I love you just the way you are. To the moon and past the stars. Hey mama, I see you no matter how far. You're the song inside my heart, and I would never change a thing. Cause you make me sing. Hey mama. Ok, ahí les pongo la canción, ok, en la CIA web, ya ustedes lo practican, chicos, ahí with fish. Ok, that's good. Ok, so now let's continue with our class. Ok, in the last class we have been working, hemos estado trabajando. Seguimos trabajando the family, do you remember? Vocabulary about the family. So today we're going to continue working that. Let me open my PowerPoint por aquí, que se ha cerrado. And let's remember, okay? Let's remember the family vocabulary. Chicos, aquí les voy a exponer vocabulario que ya hemos visto and new vocabulary about the family también, ¿eh? Vocabulario nuevo acerca de la familia. So let's review the vocabulary about the family and let's gonna add more vocabulary. Okay, so mother, right? Mother or mom, ¿recuerdas? También mom, podemos decir, mom or mother. Then we have father or dad. También podemos decir dad, father or dad. Sister, y miren cómo se dice hermana en English. I'm sorry, hija en English. Daughter. Daughter, sister, or daughter. Okay, brother, hermano, y mira cómo se dice hijo.
Son. 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 Parents. And good. Out. Ese ya lo habíamos dicho de la clase pasada. Ay, por ahí se está por friend. Ok. Grandmother or grandma. También puedo decir grandma o grandmother. Grandfather or grandpa. Grandpa, right? Aquí está, ¿no? Father, brother, son. Acuérdate que es hijo, son. Uncle, nephew. A ver qué será nephew. A ver, búscalo, búscalo, búscalo ahí en su Google, en su diccionario online. ¿Qué significa nephew? A ver. A ver, busquen. Sobrino. That's right. Sobrino. Hombre, ¿eh? Solo sobrino hombre, no sobrino mujer, porque ahí cambia. Nephew. Husband. ¿Y qué significará husband? Husband. Esposo, amor. That's right. Esposo. Very good. Okay, grandfather. ¿Y grandson? Grandson. What does mean grandson? A ver. Nieto. Nieto. Very good. And cousin, ya sabes que es primo, ¿no? Great. Look at that. Father, mother, brother, sister. Son, daughter. Uncle, aunt. Nephew. Y mira cómo se dice sobrina. Niece. Niece. Nephew, niece. Niece. Husband. Nice. ¿Y cómo se dirá esposa? Husband. ¿Cómo se dice esposa? A ver. Esposa. Adrián, te estamos escuchando todos, Reategui. Wife. Very good. Husband, wife. Grandfather. What is the female? Grandmother. Grandmother. Grandson. Grandson. ¿Cómo se dirá nieta? Nieto es grandson. ¿Y nieta? Granddaughter. Granddaughter. Very good. ¿Y cousin? Es primo. ¿Y prima? A ver. Cousin. Igual. Cousin, that's right. Cousin is for primo, primo, okay? Very good. So, father and mother. No lo copiamos, ¿no? No, no, no lo copien, no lo copien. Father and mother, ¿qué son? Parents. Parents, very good. Son and daughter. ¿Cómo digo hijos? O mis niños. Children. Cuando una mamá quiere decir, ¿no? Ah, they are my son and my daughter. Dicen, they are my children. Nada más, children. Y brother and sister. Cuando yo quiero decir, ellos son mis hermanos. Pero mis hermanos es un hombre y una mujer. Un brother y una sister. Digo, siblings. Siblings significa hermanos, pero hombres y mujeres. ¿Okay? Hermanos, siblings. Okay, they are my parents. Lucho a Micaela. They are my children, my little children. They are my siblings. Joaquin and Nori. Okay, good. Very good. So, hoy vamos a aprender, chicos, the possessive. Nosotros ya hemos aprendido ya un poquito de los possessive, ¿eh? A ver. Hemos aprendido una de las formas. Cuando tú escuchas la palabra possessive, ¿qué te viene a la mente? ¿De qué tratará? ¿Qué querrá decir possessive? Posesivo. ¿Se tratará de una posesión tuya, de nosotros? Exacto, Mateo, that's right. Very good, Diego. Yes. It's something that is... Right. It's something that is yours, que es tuyo, una posesión, algo que tú tienes, ¿verdad? Algo que te pertenece.
Y nosotros ya hemos hecho un tipo de possessive. ¿Te acuerdas cuando decías my car, my pencil, your, his, her, our? Ah, ¿te acuerdas? Esos son los possessive adjectives. Pero ahora vamos a aprender otro tipo de possessive. ¿Ya? Ok, estos ya lo hemos hecho, possessive adjectives. ¿Te acuerdas? My, your, his, her, its, our, their. So ya lo hicimos. Pero ahora vamos a hacer otro tipo de possessive. Look at the house. Paula. En español nosotros decimos la casa de Paula. Y en inglés, ah, bueno, voy a decir, pues la casa de Paula, the house of Paula. But this is incorrect. No está bien. En español suena bien, pero no en inglés. Para eso usamos los possessive con apóstrofe S. Ah, ¿y cómo es eso, Miss? Son otros possessive, pero en el cual utilizamos apóstrofe and S. Por ejemplo, si tú quieres decir la casa de Paula, tú dices Paula's house. Paula's house. Esta S y apóstrofe muestra la posesión de Paula. Ahora, escucha bien, ¿ah? Siempre este apóstrofe y esta S va en la persona que posee, no en el objeto, va en la persona. ¿Ok? Sí, muy bien, Fernando. Se le agrega el apóstrofe y la S para decir la casa de Paula. Paula's house. Solamente el apóstrofe y la S. That's correct. Yo no digo the house of Paula. Paula's house. Let's gonna see more examples. Okay, so ahí está. Person, apóstrofe S, y este es el objeto. Acuérdate, te repito por segunda vez. Este apóstrofe S, ¿sobre quién va? Sobre la persona. No va sobre el objeto, ni sobre el elemento. Va sobre la persona que posee. Okay. For example, look at that. It's Shakira's dress. It's Shakira's dress. Este es el vestido de Shakira, ¿no? It's Shakira's dress. They're Messi's balls. They're Messi's balls. Ajá. Miss, pero, ¿y ahora Carlos? Carlos termina en S, Miss. ¿Cómo hago? ¿Le agrego el apóstrofe y la S? ¿O cómo hago ahí en ese caso? ¿Qué haría? A ver, soluciones. ¿Qué haría? Si Carlos ya termina en S, ¿cómo hago? ¿Le agrego un apóstrofe y una S? ¿O le agrego el apóstrofe nada más ya? ¿Qué piensas? Dice el apóstrofe nomás. Ya, ok. Ya. Yo me acuerdo que sí hacía algo así, pero ya no me acuerdo. Okay. Pues te cuento que ambos están bien. En los nombres de personas que terminan con S, yo puedo agregarle el apóstrofe y la S, igual que Shakira, igual que Messi. ¿Ok? O también le podría agregar solamente el apóstrofe al final. Cualquiera de las dos soluciones are correct, están bien. En este caso te he puesto solamente el apóstrofe al final. ¿Ok? Pero si yo le pongo la S, el apóstrofe y la S también está bien. Ojo que estoy hablando de personas con nombres que terminan en S, no en plurales, ¿ah? Carlos es uno y su nombre termina en S. Es Carlos Peng. Aquí le han puesto solo el apóstrofe. ¿Ok? So, ending es, ya sabes, como Carlos, Jesus, Marcos. Acá le he puesto solamente el apóstrofe. Pero si tú quieres, le puedes poner apóstrofe S. Y también está. ¿Ok? Milagros. Okay. ¿Pero qué pasa en los plurales? Por ejemplo, brothers. En ese caso son dos, son plurales. En estos casos, tú solo vas a agregar el apóstrofe. Ahí sí no le puedo volver a poner la S. Ya no. Solo le agrego el apóstrofe al final.
brothers, parents, grandparents, ¿ok? Bien, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Está claro? ¿Es clear? Yes. Ok, good. So, open your notebook, please, and copy everything. Vamos. Sacas tu cuaderno y copias todo lo que ves aquí. Le pones de título possessive case. A ver, Mateo, escribe la fecha en el chat y envíamelo. Hoy Mateo mismo. Ah, ¿qué Mateo? Mateo Ramírez. O no, de Tim Marín, de dos. No, mentira, Mateo Ramírez, ya lo tenía la mente. Ya vamos, Mateo. Escribe la fecha, guíate de las anteriores fechas que hemos puesto, dates, ¿ok? Y envíamelo en el chat para copiar. Ya, vamos chicos. Ponen el title possessive case y copio everything. No es necesario que pongas las imágenes, ¿ah? Solo con las oraciones das ok. Sí, copiamos también todo lo de arriba, ¿no? Todo lo que vemos, John. Everything. Wait, también tenemos que copiar el cuadro donde dice my job is here. También, para que ustedes puedan hacer la comparación. Ok. Yes. Ramírez, ¿ya está? ¿La fecha? Aún no estoy haciéndolo, espérame. Ah, ok. Ya vamos, copiando en el cuaderno everything. ¿Y es que día es hoy? Martes. Ah, disculpa. Martes. Esto es un poco. Minaya, estamos copiando, ¿ah? Estamos en el cuaderno. Mateo, ¿ya? Me duermo, ¿ah? ¿Dónde está la fecha? El resto también coloque la fecha. ¿Me copiamos? En el chat no, en su cuaderno. ¿Me copiamos eso? No, vamos, chicos, come on.
Okay, Mateo. Ya. Okay, Mateo, mira, yo quiero que en tu cuaderno tú copies, mira, ahí lo ha puesto Fernando. Ah, no, no lo ha publicado, ¿no? Ya, yo lo voy a publicar ahorita, Fernando. That's good. Lo voy a poner para todos. A partir de ahora, mira, Mateo, vas a copiarlo en tu cuaderno. ¿Ok? Para que la próxima vez que yo te pida la fecha, tú te guíes, mira, del modelo. Tuesday, coma, primero se pone el día, luego el mes, luego el número, TH, que significa el número ordinal, ¿ok? Y luego el año. Ya, Mateo, ahí que quede como ejemplo, la próxima vez que te pida, tú ya sabes cuál es la estructura que debes seguir. ¿Yes? Vamos, chicos. Ahí está la fecha. Todos tienen que poner la fecha en su cuaderno, ¿ah? Todos. Un momento, ¿no estamos abril? Ah, ya, ¿qué puse? ¿March? Ah, sí, sorry. Ahorita lo corrijo, ¿ya? Mira, todos, no estamos en marzo. Sí, ya sé, me he equivocado. Voy a cambiarle aquí el mes nada más. Y copiamos todo eso, hasta los dibujos. Ya, ahí está la fecha. Ok, ahora sí, April is, that's correct. Copiamos, sí, copiamos. Copian todo, los dibujos no son necesarios, Minaya. Pero sí las oraciones, ¿ya? El de la casa sí es necesario porque te va a ayudar a entender un poco el esquema. El de la casita, la haces una casita chiquitita ahí, pero los de abajo ya no. ¿Qué es, Fernando? Tell me. 202. Yo creo que no estamos en marzo. No, estamos en abril. Yo corregí la fecha ahí, ¿ya? Chicos, en su cuaderno tiene que estar la fecha. Cada vez que copian tiene que estar la fecha. ¿Ya? Ya vamos, working. Ya. Dos minutos. Paso al siguiente.